Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Hoy es lunes 12 de octubre. Tony Guillén, ¿cómo está? Director, muy buenas tardes. Qué gusto. Hoy 12 de octubre, Día de la Raza. Iniciando este día. Bueno, que hay una controversia ahí de Día de la Raza, si tiene que ver con la invasión española y todo ese rollo ahí. Pero es un buen día. Sean todos bienvenidos. Simbólico este, pues. Así es. Para nuestro país. Bueno, vamos a iniciar con nuestras columnas. Muy buena la de hoy, director. Pues es un tema muy sensible de la construcción y que anden ahí con cochupos, con tranzas, trampas de esas alturas de la vida. Así es. Sensible, pero es muy codiciado. Es muy mucho codiciado. El dinero que se maneja. Mucho. Okay. Entonces, estamos hablando de que pues los actuales directivos están sacando raja desde la CEMIC y ven a la obra pública como un botín. Un asalto, literal. Solo quiero dar un dato que me confirmaron hoy. El presidente del que estamos hablando, Francisco Gutiérrez Grajales, actual el líder de la Cámara de la Construcción Delegación Chiapas, que debe entregar en enero, tiene una obra reciente de 39 millones de pesos. Y aquí vamos a dar a conocer. Ahí vamos de una vez. Sí, los detalles y como bien prometiste, como... Así es. Pues, aquí tenemos. Está la lista de todas las empresas. Aquí, ¡qué bárbaro! De entrada, déjame decirte, ¿quiénes son sus candidatos para relevarlo? De esta manera, pues, seguir en el botín. Sí, heredar, ¿no? Sí, Rogelio López Vázquez y Francisco Armando Penagos son... pues, ¿quiénes pretende ahí instalar en la CEMIC? Para que nos tenga de parapeto y continúe haciendo los grandes negocios. Aquí están los nombres de algunas constructoras afines en las que en todas tiene su participación, tiene un ingreso económico el presidente Francisco, mejor conocido como Paco Gutiérrez. Pues aquí está la empresa de él que se llama Gio Constructores y la de su esposa Teresa Marina Gómez Flores, GOTS, Grupo Promotor de Ingeniería Especializada. Y ahí, digo aquí, hablo de los nuevos ricos, porque hay obras hasta de 40 millones de pesos. Paso, y ya todos de 10, 15, 20 millones de pesos. Son, ya es poquito para ellos. Poco para ellos, pero con cierta frecuencia, pues ya verás. Entonces, estamos hablando de los nuevos ricos. Son los dueños de Eléctrica Diseño, Construcción y Supervisión AGZ, Consorcio de Infraestructura Sagitario, UPO Laneque Construcciones, Constructora Tobilla y Ruiz, Desarrolladora de Infraestructura FITSA, Francisco Gutiérrez Guerrero, Terracería del Sureste, Acevedo Construcciones, Construcciones Gores, Ingeniería, mira qué nombre, no sé a qué se refiere a esto, ¿no? Resiliente. Constructoras Siwach, Constructora y Comercializadora López, Constructora Pablo Alejandro Ruiz Cuello, con Grupo Constructor MCE, Pinzo Construcciones, Bimali Construcciones, Comercializadora Electromecánica y Guillermo Daniel Pacheco Aguilar, entre otros. Y les voy a dar aquí pronto. ¿Más? ¿No? Montos, números de contratos. Y donde desde luego están ubicadas las... ¿Y qué obras están haciendo? Las obras, ¿qué tipo de obras? Regularmente están en caminos y ahorita van por los 700 millones de pesos que tienen en economías la Secretaría de Obras Públicas. Y lo dijimos desde el principio, mi querido. Así es, sí. Ese subejercicio, ¿no? Es un subejercicio al que le apuntó muy bien Paco Gutiérrez. Ya ves que se tiró de alfombra del titular de Obras Públicas. Nos cuesta, que es tabasqueño. Ángel Carlos Torres Culebro. Ángel Carlos Torres Culebro, él, pues, para que pudieran aceptarlo en el gremio de la construcción, no cubre el perfil, decíamos, pues es un abogado, ex director del DIF estatal de Chiapas, y tabasqueño ahora es el titular, es la cabeza del sector dentro de la materia de obra pública en el estado de Chiapas. Ya podemos imaginar qué tipo de obras. Pues a la luz de todas estas evidencias que muestra el director, es verdaderamente preocupante
hacia dónde se está dirigiendo los recursos supermillonarios de la construcción que tanto anhelan los chiapanecos, que tiene que ver con la reactivación económica, con empleos, con volteos, con el arrastre de tierra, arena, ladrillo, bloc, todo. O sea, es una gran industria de industrias que mueve mucho dinero. Y concentrado en alrededor de 15 personas o 15 empresas, pues está ese, por eso yo es de, verdaderamente, de yo diría, botín. Sospechoso botín asalto. Bueno, pues sí, es algo fuerte decirlo, pero efectivamente. Y bueno, ¿qué es lo que pretenden? Pues dejar a la nueva directiva que encabezan Rogelio López, como decíamos, y el propósito pues es hacerse llegar de todo lo posible. Le han pegado duro a la Comisión de Caminos, a la Secretaría de Obras Públicas, a INPEX, en la SCP, por decirte un caso, el presidente de la CEMIC, Paco Gutiérrez, tiene una obra, me parece que de 19 millones de pesos. O sea, el pastel lo han partido muy, muy bien para su favor. Entre cuates. Están engolosinados en esto. Y bueno, pues aquí están, pues ahora acomodándose con el nuevo secretario de Obras Públicas, y el de Trato de Adivinanza toca un tema muy sensible. Muy delicado, director, muy delicado. Pues fíjate que yo vi, nadie me lo contó, vi subir y bajar del Palacio Legislativo a Paco Gutiérrez cuando intentaba ser presidente la primera vez y perdió, buscando a Eduardo Ramírez Aguilar, que en ese tiempo era diputado local y presidente del Congreso. Por ahí le apostó, le intentó. Su proyecto político es con Eduardo Ramírez, ¿no? Y ahora están aquí pues posicionando todo un grupo de empresarios fuertes con buen capital económico, que están haciendo, están haciendo grandes, la cajita en los grandes negocios y acumulándose, apertrechándose económicamente para estar preparados en el 24 y de lo común hecho en el 24, desde el 21 en las intermedias, pero luego ya en la candidatura a la gubernatura no descarte, pues le puedo pasar doble contra sencillo que ahí estarán con el equipo del senador Eduardo Ramírez Aguilar. ¿Son cuadros? Pues mira, la verdad es que es legítimo e idóneo y normal que cualquier candidato, sea el que sea, del color que sea, para el 24 específicamente, pues sí está bien ligarse, hacer equipo con gente que te pueda aportar muchas cosas, en este caso dinero. Pero con esta trayectoria de hacerse de recursos de dudosa procedencia, considerando este favoritismo, este influyentismo que bien vienes trayendo todas estas historias desde hace ya varias semanas, director, sí. Pues yo creo que cualquier candidato, sea el que sea, insisto, subrayo, pues debería preocuparse un poco, porque al rato luego vienen las historias de mala reputación por algunas personas, que de eso ya hay muchos. Elementos por ahí, como el tractor, como toda tanta gente que has historias. Mencionado también ahí de, por andar apoyando campañas, y al rato, lejos de que te beneficie, te perjudica en tu reputación a la hora ya de estar en las boletas electorales. Yo lo que estoy diciendo, y es el título de director político, se aprovechan del tabasqueño, pues él no sabe ni por dónde está invirtiendo, dónde está pues permitiendo que hagan negocios que no van a contribuir con el proyecto de donde él emerge, de donde él pues pertenece, y sin duda estarán por el otro lado. Así que ahí, de Tabasco. Se aprovecha, pero ya no es inocente, ¿no? Sí, se aprovechan del Tabasco. O sea, sí, claro, no es nada inocente. Ahora, en relación a los cuchupos, es un tema que abordaremos en breve. Sí. Siguen los... La cultura moches, esa, como ¿no? Como quiera el presidente Andrés Manuel. Y bueno, vamos a tu columna, mi querido maestro, háblanos de San Cristóbal de las Casas. Oye, ¿cuántos nombres?
Pues que es un montón y coinciden con muchas personas que estuve hablando con ellas hace unos días y hasta anoche todavía. Hay más, parece que se van a seguir anotando más. Pero bueno, los evidentes ahí están y ahorita cuento el contexto. Citaré algunos: Cecilia Flores, así es, Carlos Morales, Marta Becker, Miguel Ángel de los Santos. Los que conozcamos los podemos mencionar, ¿no? Miguel Ángel de los Santos ha sido un activista muy bueno, ha liderado muchos temas en materia de derechos humanos, un abogado muy distinguido, ha llevado temas bastante álgidos a lo largo de la historia de Chiapas, muy pero ahora, y ahí está de regidor. Y creo que su esposa es funcionaria del ayuntamiento. Así es, ya tienen un poquito de tiempo que ahí andan dando vueltas. Ahora sí, parece ser que ya le movió el gusanito y también quiere aparecer en las boletas. Todavía no sabemos en qué partido, ¿eh? Ahí andan ahí jugueteando con todo. Leticia Lesiete sonará. Hija de Jorge Mario Lesiete. Oye, pero Cecilia Flores. Cecilia ya fue Flores. Presidente municipal y es titular de Coneculta. Así es. ¿Y quiere otra vez? Y quiere por aquel tema. Ahorita voy a contar el contexto. ¿Por qué el atractivo de San Cristóbal? Bueno, Juan Salvador Camacho, actual diputado local. Ahí con temas ambientales que trae, que vamos a mencionar ahorita, Carlos Herrera, que él ya participó, que saludos, un periodista, lo conocemos de año, muy aguerrido, y pues terminó peleándose con Jerónima Toledo, porque él iba, y de hecho, la preferencia electoral le favorecía, pero simplemente en su momento, pues no lo dejaron pasar. Arturo Morales Urioste, lo conocemos, un veterano de guerra del PRI, ha sido directivo, dueño de algunas universidades públicas, Coleto 100%, empresario de ahí, Juan José Cepeda, que lo conocemos, un funcionario. Actualmente es el titular de Derechos titular Humanos. De la Comisión Estatal. Así es, ahí está su familia, empresarios, restauranteros, Mariano Díaz Ochoa, lo conocemos, el eterno, ahí anda otra vez muy metido, sí. Guadalupe Ramírez, Patricia Mas, Fabiola Ricci, y aquí me parece que no incluí, pero debe estar Enoch Hernández Cruz. Sí, está, sí lo tienes. Enoch Hernández Cruz, otra vez, ya aprobado, ya sabe, muy incidente. Amigo personal de algunos gobiernos, ¿no? Así es. Y tuvo su época de gloria, y pues allá anda inquieto. Él sigue trabajando en la radio, allá es de vocación comunicador, sí, específicamente en la radio. Es muy bueno, tiene un perfil, y allá anda inquieto en estas situaciones. Y bueno, ¿y por qué San Cristóbal de las Casas? San Cristóbal de las Casas es un ícono a nivel nacional, a nivel local, pues es de nuestras perlas, ¿no? De la corona. Claro. Pero fíjate que trato de reflexionar o exponer un punto que todos estamos acostumbrados a ver a San Cristóbal con las 4 o 5 calles súper turísticas, que te atrae, que comes bien, que paseas, que haces shopping, que te tomas fotos, etcétera. Pero San Cristóbal no se define por esas calles, director y público, y lo sabemos. Alrededor hay una serie de problemas gravísimos. Uno de ellos, y que aquí hemos entrevistado activistas ambientales serios, notables, como Alejandro Ruiz, el propio Carlos Herrera, y otros grupos ahí muy sólidos que vienen trabajando en materia ambiental, está muy descuidado. El agua está 90% contaminada. Es una mala noticia. Ya aquí lo han declarado varios. Se ha descuidado, no hay una política ambiental ni en este gobierno de Jerónima ni en anteriores. Entonces la exposición hoy es que quien llegue realmente debe tener claras las cosas ahí y no solo enfocarse en estas actividades que son buenas y deben de ser bienvenidas, hay que reforzarlas en materia cultural, en materia turística, que también en materia turística falta mucho por hacer. Camina en automático ese asunto ahora con la pandemia. Estaban en cero todos los hoteleros importantes y modestos, sufrieron económicamente y no hubo ayuda directo a ellos. Así es, estoy de acuerdo. Etcétera. Hoy, inseguridad también. Inseguridad, aquí lo abordas. Y bueno, y en el. La señora. Y Jerónima es un caso que quiere repetir. Y terminó la señora, según testimonios y evidencias que me estuvieron comentando, real, no es mentira, no es chisme. Sí. Pues está haciendo una escuela particular,
dicho sea de paso, como menciona, pues no es chiapaneca, es oaxaqueña. De Ixtepec, Oaxaca. Ahí está haciendo una escuela particular. Hay evidencias. En los siguientes días expondré el reboe que tiene de la escuela ahí en Ixtepec, Oaxaca. Y bueno, y de una casa totalmente amoblada, súper, súper de esas así tipo Casa Blanca. Órale, muy bien. ¿Y quieres repetir? Oye, y bueno, sí, y yo sí recuerdo de la señora Jerónima cuando era maestra del Cebetis. Del Cebetis 92. Así es. Y la lanzaron, la corrieron por revoltosa e inútil. Sí, vi esos datos, ya no los quise exponer, pero sí, ahí, ahí. La gente lo conoce, gente conoce esos temas. Lo sacaron de Chiapas. Así es, sí. No, pues, ese es el perfil que tiene la actual presidenta municipal, pues, con razón, estamos como estamos. Así es, pues, un tema muy, muy interesante que hay que darle seguimiento y ojalá, como dije aquella ocasión de San Cristóbal, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que sea morena, es buena, y ahí los resultados, ¿no? Así es. El saludo de Mario Escobedo Hernández. Poco presupuesto post pandemia para viajar. Pues ahí está Orlando, dice que le encanta viajar, nada más. Sí, ahora la situación no es nada favorable en términos de la economía, en términos de los bolsillos. Y Juan Carlos Calimayor, pues está abordando ahora, descansó Amloy. Descansó AMLO. Sí, ¿verdad? Otro golpe del Congreso a la democracia. ¿Se refiere al Congreso chiapaneco? Otra vez los tijeretazos, los recortes a los partidos. Sí, le han pegado duro. Ahora quedaron de 200 a 100 millones de pesos. Y al parecer de Juan Carlos, pues esto es antidemocrático, que es una simulación de la división de poderes. Porque Morena y sus aliados tienen mayoría legítima y, bueno, hacen estos ajustes que, pues, parece convenientes en la víspera del proceso electoral. Y no es la primera modificación que se hace, ¿no? Es el primer recorte, se viene haciendo recortes. Sí, y, pues, él sospecha que hay mano negra en este asunto, ¿no? Por supuesto, sin duda. Bueno, y pues vamos a presentarle en nuestros noticieros de Rubí Zúñiga y nuestro subdirector Alejandro Moguel, un trabajo muy bien terminado sobre pues esa APP, la carretera de Arriaga a Tapachula, pues que está frenando el desarrollo del Soconusco y no solo eso, ha ocasionado muertes, innumerables accidentes en estos 250 kilómetros de pavimento deteriorado. Vamos a presentar imágenes, lamentablemente, pues, la situación es difícil. Muchas vidas ha cobrado este tramo de carretera que está terriblemente dañado. En nuestro impreso, en nuestro digital de hoy, Ultimátum presenta también las fotografías y las declaraciones de algunos representantes, de, por ejemplo, de Coparmex, productores, casos específicos de quienes han sufrido daños, por ejemplo, el señor Víctor Pérez Saldaña, quien es productor de rambután, el caso específico de Francisco García Mercado, este productor de quesos, crema y derivados, pues él transporta de 3 a 5 barriles de crema de Pijijiapan a Tapachula y relata de cómo ha sufrido accidentes. Y así muchas cosas más que nos está... Bastantes evidencias. Evidencias, ¿no? Que nos... Es un trabajo muy bien logrado que vamos a presentar en nuestros noticieros de Pamela Hernández. Así de que muy bien, muy atentos a esta... Y hoy la entrevista, director. Hoy estará muy interesante, muy relevante. Coyuntural. Sí, está a flor de piel este asunto. Hoy entrevistaremos a Pierre Mar René, asociado de Información Pública de ACNUR, en Tapachula. Él es titular de comunicación en todo el sur del país y estaremos abordando un tema que pareciera que está ahí, pero hoy aumenta y aumenta el incremento de la movilidad de personas con necesidad de protección internacional en esta parte del país y ha crecido tanto que ya abrieron otra oficina en Palenque, que había en Tapachula, en Comitán y ahora en Palenque. Vamos a ver de qué se trata este asunto, porque ACNUR es una instancia de Naciones Unidas muy importante a nivel mundial. No se lo pierda, estará bien interesante. A las 13 horas. Buenas tardes, nos vemos entonces.